Eso, mi gente linda, bienvenidos a esta tercera hora de Hoy Día. Esperamos que estés pasando un martes feliz y espectacular. Así es, nos encanta que nos estés acompañando, mi querida Ada. Vamos a comenzar con muy buena vibra y lo último del mundo de la farándula. Vamos a comenzar con alguien que queremos mucho y admiramos, y es Gloria Trevi, pero últimamente pues está siendo un poquito criticada. Le cuento por qué. Porque ella y otros artistas fueron contratados para dar un concierto, oye, privado, de una empresaria allá en LA, en una fiesta. Pues yo no sé quién es la empresaria, pero debe de haber tenido mucho dinero porque fueron muchos, ¿eh? Bueno, esto a pesar de que las autoridades prohibieron estos eventos por el COVID allá en California, pero además ha sido más criticada porque, como ya sabemos, desde la semana pasada, uno de sus hijos dio positivo al coronavirus hace unos días. Reporteros la esperaban a su llegada a la Ciudad de México y así arremetió contra estas personas que la critican. Vamos a escuchar. Gracias por preocuparse, mi hijo está bien. Gracias de verdad por preguntar. Está internado en un colegio militar, lo tienen en cuarentena, pero más que nada por seguridad de todos. ¿No ha tenido síntomas fuertes? Prácticamente casi nada, me dice que nada más de repente un día se siente cansado, otro día le duele tantito la cabeza. Gloria, ¿cómo tomas de repente, pues bueno, estas críticas que se dieron tras esta reunión, esta fiesta que tú tuviste? Pues es que la gente a veces habla sin saber. No, hubo sana distancia, únicamente la festejada se acercó, claro. Pero porque ya estaba con prueba de COVID y todo, yo también. Pues mira, me parece que su explicación, dentro de todo, y aunque debemos guardar el sano distanciamiento, es válida. Muchas veces hemos visto que se están haciendo más pruebas de COVID para hacer tipo de actividades, y si a lo mejor la señora se sintió que tenía su prueba de COVID y que quería acercarse a Gloria Trevi y ella lo aceptó porque así también tenía la suya, pues la fiesta no era de Gloria, la fiesta era de la otra señora. Ella es la que debe poner las pautas de cómo se hace la fiesta. Es, ¿no?, que la cosa está un poquito complicada y delicada en estos tiempos. Hay que evitar poner cosas en las redes sociales si no queremos que nos critiquen. Lo entiendo perfectamente, pero bueno, ahí está ese caso de Gloria Trevi.